los concejales que se reservaban el guante nunca entraban en combate cuerpo a cuerpo. De esa forma, si se veían a nadie por dos, lo que hacían era ir recibiendo para estas posiciones, porque no era su objetivo entrar en cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, vemos cómo los jueces siguen los tirando en forma de fantasía. En ese momento, la infantería de línea hace un poco de escudos para protegerse porque no sabe cómo defenderse movimiento. En lo que era cada uno de los contingentes que vemos en los ejércitos contendientes. Bueno, la formación hoplítica no puede avanzar, soportar este hostigamiento durante mucho tiempo, así que vamos a ver cómo una infantería de línea, que es la segunda línea de los hoplitas, esta infantería mixta que vemos ahora es un hoplita ligero. Lleva un escudo oval, ¿vale? Lleva un escudo oval y no lleva armadura. Esto le permite hacer diversas tareas. Puede tanto formar en línea, como hemos visto, con los hoplitas pesados, o podría también hacer tareas de hostigamiento, apoyo a la caballería, etcétera. Para intentar contrarrestar al enemigo, que es en este caso un tipo de tropa también ligera. En este momento vemos cómo los turforois, perdón, que acabamos de explicar, pues como tienen esa ligereza, son capaces de salir junto a los honderos por entre las líneas. Y vemos cómo hacen retroceder a los velites, que retroceden detrás de la línea de legionarios. Los turforois no se pueden enfrentar a una línea tan pesada de enemigos como son los que se acaban de topar ahora, ¿vale? Bueno, vemos que el ataque combinado de los honderos junto a los turforois pues ha deshecho la primera línea legionaria, pero estos legionarios han lanzado a su vez sus jabalinas. Esta era la forma de lucha de los legionarios romanos, que tenían una especie de jabalina pesada arrojadiza que lanzaban primero sobre el enemigo para herirlo sin utilizar su escudo al clavarse en ellos, etc. Y acto seguido empezaban a avanzar contra la formación enemiga para intentar entablar el combate cuerpo a cuerpo. Esto es lo que vamos a ver ahora, cómo los legionarios poco a poco van avanzando y la segunda línea más pesada les va siguiendo. La segunda línea son los príncipes, que llevan una cota de malla mucho más pesada y mucho más reforzada, porque son gente más pudiente, que tiene más dinero y se puede costear un mejor armamento. Bueno, en este momento vemos cómo la línea legionaria que ha avanzado pues encuentra a la formación hoplítica desorganizada. La formación hoplítica, que es un muro de escudos con lanzas encaradas hacia adelante, es muy efectiva si está bien formada, pero no tiene gran efectividad si realmente las encuentran desorganizadas. Así que en este caso están en desventaja si se tienen que enfrentar a estos legionarios con espadas cortas que avanzan en perfecta formación, que están bien pertrechados, que están bien entrenados y que tienen una cohesión comunidad bastante elevada ahora mismo. Así que necesitamos algún modo de contrarrestar este ataque de los romanos. Por aquel entonces ya los generales habían aprendido a mantener tropas en reserva, cosa que en la época más arcaica esto no se llegaba a hacer, sino que combatían todos los infantes en línea y cargaban a ver quién era el más macho y a ver quién ganaba al final. Pues los generales sí que ya tenían más nivel táctico por aquel entonces, en la época de la guerra de Aníbal contra Roma, y en ese momento una orden de el comandante de esa zona podía coger tropas de reserva, que en este caso vamos a ver actuar de nuevo a los honderos, y además vamos a ver actuar a unos íberos con una panoplia ligera que portan, como pueden ver, este de aquí y aquel de allí. Llevan un escudo circular, ¿vale? Y van armado con una serie de jabalinas. Hacen una función similar a los velites, como hemos visto antes, ¿vale? Este tipo de tropas íberas era fácil de reclutar, era efectiva, se podía utilizar para múltiples cosas, ¿vale? A una orden, los honderos
y los íberos ligeros saldrán por los flancos e intentarán ganar unos minutos preciosos delante de los legionarios para intentar que sus amigos, sus compañeros de armas que ahora mismo están desorganizados puedan volver a hacer la línea y puedan tener una efectividad de combate lo suficientemente elevada como para enfrentarse a los legionarios que se les viene encima. Bueno, a una orden veremos cómo estos avanzan por los flancos y hostigan a la línea enemiga. Vemos cómo ellos también saben hacer un muro de escudos con el que defenderse. Muy bien, muy bien. Vemos cómo siguen hostigando y se retiran rápidamente. No es el cometido de estas tropas enfrentarse a estas tropas pesadas de los romanos, puesto que cuerpo a cuerpo no tienen nada que hacer contra ellos. Pero han ganado el suficiente tiempo para que la línea hoplítica quede bien formada. Ahora la vemos en su máximo esplendor. Vemos cómo un muro de escudos delante y un erizo de lanzas que sobresale. Tiene una perfecta formación. Realmente esta formación de frente es muy difícil de penetrar. Los romanos realmente solo tenían posibilidades contra estas formaciones si las flanqueaban. Como eran unidades más versátiles, más fáciles de mover, pues normalmente iban por los flancos y rompían la falange hoplítica por los flancos, puesto que de frente es casi imposible que puedan penetrarlo. Entonces, esto podía estar ocurriendo durante todo el día. Podían estar lanzándose jabalinas, avanzando, retrocediendo, volviéndose a lanzar jabalinas, insultándose, diciéndose de todo, hasta que en algún momento uno de los bandos se enardecía, empezaba a avanzar y había una respuesta por parte del otro bando. Y entonces llegaban al contacto cuerpo a cuerpo. Aquel que tuviese más temple, aquel que fuese capaz de aguantar la cohesión de la línea, esta seguramente sería la tropa victoriosa. Los demás retrocederían y arrastrarían al resto del ejército, teniendo una derrota. Bueno, vemos que los romanos no tienen posibilidades de frente contra la formación hoplítica y empiezan a retroceder poco a poco. La formación hoplítica mantiene su cohesión sin adelantarse. Los romanos esta vez han retrocedido ante la presión hoplítica. Vemos que los hoplitas han podido con los romanos, pero no siempre era así. Muchas veces los romanos eran capaces de rodear las formaciones, utilizar tácticas que pudiesen derrotar a estas formaciones hoplíticas porque eran muy, muy rígidas y tenían poco margen de maniobra. Con esto vemos un poco sobre el campo de batalla cómo era una batalla entablada entre dos bandos, muy diferente a lo que siempre podemos ver en las películas, en donde normalmente vemos que la lucha no duraba ni unos 3 minutos, en las que todos se lanzaban a las carreras unos contra otros y a ver qué se ocurría. Pues no era así. Nuestros campamentos, a preguntar la situación que tenemos y cómo lo estamos. Muchas gracias, pueblo de Almansa. Espero que les podamos ver en la siguiente batalla púnica. Gracias a todos. A continuación, las unidades saludarán al público. Gracias por este magnífico esfuerzo que habéis realizado. Gracias. Es la Asociación Historia Romana, con su grupo de reconstrucción, Legio Novena, la que abandona el campo en estos momentos. A continuación abandona el campo la Asociación Ibercalafel con su grupo de reconstrucción de tropas ibéricas y tras ellos será la Asociación Atena Promacos con su grupo de recreación hoplítico griego. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo, que repetirán mañana al mediodía sobre las 12 y media del mediodía.